Necesito que vayas a la mesa 4 a ver si todavía tiene vino. Gracias. Amiga, ven. ¿Es ese señor que está ahí? Uh-huh. Es uno de los hombres más ricos de este país, pero ay, de verdad que lo odio. Me cae muy mal. Me acerqué a preguntarle, ¿está a gusto con el evento? ¿Le agrada? ¿Necesita algo? Y es súper potente. ¿Qué le pasa? Ay, amiga, lo que se ve es que es un libidinoso. No, bueno. ¿Tú todo bien? Sí, gustó mucho la cena. Ahora nada más me falta checar lo del vino para el brindis y que todo esté en orden, pero sí. Ay, espero que todo salga muy bien, porque eso sí, tú y yo somos un éxito. Muy bien. Bueno, déjame checar si ya están las cajas y ahora sí. Te veo. A ver, ven para acá, por favor. Necesito que me arregles esta charola. Por favor, ve a la cocina y ponle un poco más de banderillas y ordenadamente, ¿sí? El queso, cámbialo. Gracias. Hola. ¿Por qué tan sola, preciosa? Te quiero felicitar, hiciste un excelente trabajo. Gracias. ¿Sabes? Me gustaría platicar a solas contigo. Nos ha pasado, ¿eh? Despedidas. ¿Y qué esperabas? ¿Te atreviste a ponerle la mano encima al hombre más rico de este país? No me importa si tiene el dinero del mundo. Yo no me dejo tratar como una dama de compañía. A ver, entiendo tu punto. Nos conoces de años. Prácticamente desde que éramos unas niñas. Ahora nos estás hablando como si nos regentearas. ¿Qué te pasa? Ay, yo pensé que alguna vez ustedes iban a ser mis sucesoras. Que iban a manejar esta casa de eventos, que es la más importante de América Latina. Pero lamentablemente, pues ya no va a ser así. Somos licenciadas, ejecutivas. Llevamos mucho tiempo trabajando en este negocio. Y yo no me dejo meter mano por cualquiera. Cariño, no seas tan ordinaria. Ordinaria, ordinaria, vete. Te dejas meter mano por cualquier cliente. Maya. ¡Qué bárbara! ¿Qué? Ya nos despidió. Le puedo decir lo que sea a esta señora. Y fíjate que sí, somos muy ambiciosas. Y pretendemos estar al mando de este negocio. Pero no a costa de sobajarnos por los clientes. Muchas veces hay que hacer sacrificios. No, no, no. Tú estás hablando de prostituirse. ¿Sacrificios? ¿Tú los hiciste? Sí. ¿Saben qué? No quiero volverlas a ver. Nunca. Les iba a dar otra oportunidad, pero ¿saben qué? Váyanse de mi negocio ya. Pero así se me va. Inténtalo. Ya, Maya. Llamo a seguridad. Hazlo. Ya, Maya. Ya, las dos. Esa momia se quedó sin sus dos mejores gerentes. O sea, ¿qué le pasa? Ay, Abril, cálmate. Todo va a estar bien. Digo, relájate. Es que no puedo creerlo, Maya. Estamos desempleadas, sin trabajo, sin dinero. Lo sé, ¿ok? Pero, bueno, vendrán tiempos mejores. Trabajaremos en otro lugar. Es que ella es mujer. ¿Qué le pasa? Además, se supone que cuando uno es dedicado a su trabajo, es profesional, tiene buena presencia, la. No lo corren del trabajo. No lo corren del trabajo. Pues no. ¿Y menos por lo que ella nos corrió? Pues se supone, pero bueno, ya. ¿Sabes qué? Relájate y ya a veremos qué pasa, ¿sí? No, no puedo relajarme. Yo puedo dejar de comer, pero no puedo dejar sin comida a mi hijo, ¿verdad? Además, está enfermo. ¿Qué voy a hacer? Tú no tienes hijos, no tienes quien dependa de ti. Ah, no tengo una familia. O sea, no tengo un hermano carroñero. Tu hermano tiene 20 años. Mi hijo tiene 7. Buenas. Hola. ¡Ay, ya llegó la princesa! ¿Qué dijo la princesa? La reina de la casa. Mi amor, seguro saliste temprano luego de la pachanga de anoche, ¿verdad? Un masajito. Oye, hermanita, vas a estar muy cansada, ¿no? ¿No quieres que te ponga una cubetita con agua caliente para que descanses los pies? No, estoy bien, Barberito. ¿Un vasito con agua? No, tráele sí agua. Sí. Agua. A ver, mamá, y por favor. Aquí. Ay, te preparo algo de almorzar. No quiero, gracias. Oh, ¿aquí? Sí. A ver. Ay, qué rico. Es que ya tienes una bola aquí, qué bárbara. Pues sí. Gracias. ¿Qué es esto, Estaba buscando un trabajo. Estaba buscando un trabajo, claro, viendo chicas, ¿no? ¿Ahí las vas a encontrar o qué? Bueno, es que uno se satura después de tanto buscar y nada más le cambié la hoja para distraerme tantito. Ay, claro, te entiendo. Es muy pesado, ¿no? Ay, Clemente, ¿cuánto tiempo llevas buscando trabajo? Ya un año. Un año, dos. Hija, la situación está muy difícil. No hay trabajo y menos para alguien que no terminó la carrera. Pues sí o sí, vas a tener que buscar trabajo, ¿eh?
Si tú lo dices muy fácil, ¿no? Porque tú estás preparada, eres exitosa, eres la bonita de la familia. Basta con lo de la bonita de la familia. Ay, no empiecen con sus peleas. Ya saben que me pongo mal de la presión. Me despidieron. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sí, así como lo escuchan, me despidieron hoy, sí, por eso llegué temprano. Así que tú buscas trabajo, sí o sí. Ándale. Debe estar mintiendo, ¿no? Digo, a una mujer como ella, preparada, no la corre. ¿O sí? Ándale, Lalito, tú puedes terminar este renglón. Quiero jugar en la computadora. No, oh, tu mamá los tiene prohibidos. ¿Están tonta? Ay, no digas eso, Lalito. Tu mamá te quiere mucho. Y todo lo que tienes te lo ha dado ella. Ándale, ándale. Hola, ¿cómo está? Hola, señora. Bien, ¿usted cómo le fue? Bien, ¿cómo va? Ay, señora, estamos haciendo la tarea, pero para no variar, Lalito no quiere. ¿Por qué no quieres hacer la tarea, Eduardo? Quiero jugar en la computadora. Todavía no, salúdame. Quiero jugar en la computadora, no. En la computadora. Eduardo, me vas a tirar, te vas a pegar. Caramba, hazme caso, caramba. Ponte a hacer la tarea y después vemos la computadora. Órale. La doctora dice que no es buena la computadora. Esa doctora es una tonta. Cuca también y tú también. ¿Quieres que te castigue? Perdón, señora, se me olvidó decirle que aquí estaba el señor. No se preocupe, se lleva al niño a la computadora, por favor. Sí, claro. Ven, Lalito, vamos a la compu a jugar. No me imaginé decir esto, pero qué bueno que viniste. Pues sí que es raro que lo digas, ¿eh? Seguramente es de querer algo. Efectivamente, necesito que me ayudes. ¿Y se puede saber de qué manera puedo ayudar a la mujer perfecta? Mira, no estoy de humor para tu sarcasmo, Martincito. Perdí mi trabajo y necesito que me ayudes con las medicinas y las terapias de Eduardo. ¿Perdiste tu trabajo? Mira, cosas de la vida, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Tú que pasabas todo el tiempo en tu trabajo y no estabas con tu familia y aún así te corrieron. Qué lástima. Mira, Martín, yo no tengo la culpa de tus complejos y de que no hayas podido con la situación en esta casa y que por eso te hayas querido divorciar. ¿Quieres que te diga la verdad? No fue ni por los gastos, ni por el déficit del niño. Simplemente fue porque tú para mí ya estás vieja y fea. Mira, perdóname que no me ponga a llorar por lo que me dices, pero genuinamente tengo cosas más importantes de que preocuparme en este momento. Me tienes que ayudar con los gastos. La ley está de mi lado. Es la primera vez que te pido que me ayudes con el niño. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no metes el juicio entonces? No me vas a sacar ni un centavo. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Jessica está embarazada y el poco dinero que tengo va a ser para recibir a mi bebé. Jessica. Claro, la muchachita, ¿no? La que parece tu hija. Pues sí, parece mi hija. Pero ahora no es mi hija, va a ser mi mujer y le voy a responder. Ay, amiga. Qué bueno que sí quisiste venir a tomar un café. Querida, con gusto. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue con tu marido? Ese que es muy buena onda. O sea, él y nadie es lo mismo. Además, la tipeja con la que anda está embarazada. Si antes no me daba, ahora me va a dar menos. Y Lalo en su mundo, como siempre. Aunque la verdad, pues me da envidia. El punto es que me siento más sola que un perro y... Ay, ¿a ti cómo te fue? Oh, no sabes. De repente soy la apestada. Algo, ¿no? Una enfermedad terminal, un bicho, o sea, todo el mundo en su cuarto. Claro, como no trabajo, no tengo dinero. Más bien, como ahora no tienen que sacarte. Qué cosas de veras. No podemos quedarnos así, hay que hacer algo. No sé qué, pero algo. Tienes toda la razón. Ey, míranos. Tú y yo somos mujeres inteligentes, guapas, hermosas, exitosas, con talento. Sabemos perfectamente el mundo de los banquetes. Además, digo, nos podemos contratar con cualquier firma. ¿Te acuerdas cuando los clientes, pues, de repente como que querían que nos fuéramos con ellos? Podemos usar eso a nuestro favor. Además, te faltó decir modesta, amiga. Tú, muy modesta. Bueno. Pero sí es cierto. A lo mejor alguno de ellos nos puede dar trabajo. Los banqueteros siempre nos ofrecieron alguna plaza. Entonces, no sé, hay que ir a verlos. Buen punto.
Boletinadas. O sea, ¿qué le pasa a esa vieja guanga, ardida, resentida? ¿Cómo boletinarnos en todas las firmas de los banquetes? ¿Qué, hijo? Lo que no entiendo es por qué, si nos corre, no nos deja estar con alguien más trabajando. No entiendo cuál es el punto. Porque es amargada, porque es envidiosa, porque es una víbora. Y cómo su nombre pesa, uno se da cuenta. ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé. Eso. ¿Eso qué? ¿Vamos a vender panquecitos? ¿Vas a vender tus mantecadas? No, querida. La cuestión es autoemplearnos. Mira, tú y yo muy bien sabemos el teje y maneje de este negocio. Perfectamente. Clientes, cómo se maneja, comida, situación. O sea, perfectamente podemos hacer nuestro negocio. Ya me vi. Ya me vi. ¿Sabes qué se te olvidó? Un detalle chiquitito. Dinero. Se necesita dinero, Maya, para poder hacer eso. ¿Con qué vamos a invertir? Yo no tengo un centavo. Lo poco que tengo ahorrado lo necesito para las terapias de Lalo. ¿Tú tienes dinero? No, tampoco tengo. Ah, bueno. ¿Podemos pedir un préstamo? Sí. ¿A quién? Ay, señor, discúlpeme, soy desempleada. No tengo ningún tipo de garantía para usted, pero ¿me presta dinero? Ay, qué bárbara, Abril, de veras. ¿A un banco? Sí. Ay, Maya, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar, caramba? Mira, además dijo la tipita que no nos van a dar ni un crédito. Ay, tranquila. Digo, no creo que ya tenga la última palabra, no sé. Podemos usar un poco de girl power y a ver qué pasa con el gerente. ¿Ustedes son las mujeres que de forma tan grosera pidieron hablar de inmediato conmigo? Sí fuimos nosotras, pero en ningún momento fue en ese tono. Por favor, conozco a las de su tipo. ¿Creen que porque son guapas se les tiene que atender primero, que les cedan el lugar, que las traten como reinas? A ver, no somos ese tipo de mujeres. Somos mujeres educadas e inteligentes. Sí, cómo no. ¿En qué puedo servirles? Mire, nosotras somos licenciadas en gastronomía y administración y hemos decidido poner nuestro propio negocio y queremos un crédito. Eso es. ¿Ustedes creen que nací ayer, verdad? Licenciadas. Así es. Guapas, bonitas, inteligentes y sin trabajo. Ay, por favor. Si lo que quieren es operarse algo más, sean honestas en lugar de estar inventando que quieren dinero para un negocio. Lo que le estamos diciendo es la verdad. Claro que no. ¿Ustedes saben cómo llegué a este puesto? Por mi esfuerzo, por mi lucha. No por mi cara ni por mi cuerpo. Por mi cerebro, que yo sí tengo. Y me hace notar a kilómetros de distancia cuando la gente me está mintiendo. Mire, no sé con quién esté usted acostumbrada a tratar. Nosotros no estamos mintiendo, aquí están los papeles. No necesito ver nada, señorita. En el centro, por 1,000 pesos, le dan a cualquier persona un título falso, hasta de médico cirujano. ¿Sabe qué es lo que está haciendo usted? Es discriminarlos. Y eso no es justo. Usted no puede poner en tela de juicio mi inteligencia, mi capacidad y si tengo un título profesional, sí o no. Que usted tenga problemas de amargada, que esté colgada y que no la atiendan en su casa, no es mi problema. Maya, salga inmediatamente de mi banco. De ¿Vamos, su banco? Ya. ¿Vamos? ¡Fuera! ¡Ya! ¡Tu bolsa! ¡Fuera! ¿Y sabe qué? Vieja menopáusica, usted ya es pieza de museo de antropología. Ay, por vámonos. Favor. Seguramente ustedes son de esas que se anuncian en los periódicos para dar masajes. ¿Sabe qué? Ya estuvo bueno. A ver, véngamelo, dígame la cara. Dígale su madre. ¡Ay! Es que de verdad que traigo el coraje aquí atorado. O sea, no puedo. Mira, ya, cálmate, te vas a arrugar, como la vieja que nos atendió. Ay, no, por favor, no. Es que de verdad que no puedo entender que en el siglo XXI de repente nos discriminen por nuestra apariencia. O sea, ¿qué le pasa? Que saque sus traumas a costillas de uno, no puede ser. Maya, por favor, no es la primera vez que nos pasa, ni va a ser la última. Pues no, no es la primera, tienes razón, pero es que... A ver, todos somos iguales, gordos, flacos, morenos, rubios, ya. Entiende, esa mujer tiene inseguridades, ni siquiera sabe cómo relacionarse con nosotros. Sí, por favor. Ay, yo conozco a las de su tipo. ¿Qué tiene que ver con que puedas pagar una deuda o tengas poder adquisitivo? ¿Qué tiene que ver? No, pues nada. Ah, bueno. Gente miedosa, cobarde. Tiene dos dedos de frente. Lanza la piedra para que antes de que se la lancen, ¿no? Y no diga nada. Lo único que tengo que hacer es contar hasta 1,000, caray. Si quieres, hasta 1,000,000 te llevo a tu casa. Sí, por favor. No. Ay. ¡Ay! Nada más falta que nos mire un perro hoy. Ándale, quítate tus taconcitos y ponte a empujar mi coche. ¿Es broma, no? ¿Eh?
35,000 pesos, mamá. ¿Me puedes explicar? Esa tarjeta solamente la tienes tú y te la había guardado. ¿Qué? Seguramente la clonaron, hija. Ya ves cómo están los fraudes. ¿Fraudes? No seas chistosa, mamá. Yo esa tarjeta te la saqué a ti. Te la saqué porque tú querías mucho esa medicina, la de la gota, el asma, la asiática. Solamente la venden en ese lugar. Señora Cuquita. Buenas noches. Señora, buenas noches. Disculpe, se me hizo muy tarde, se me descompuso el coche. Ay, no me diga. Sí. Afortunadamente solo es la batería. La tendré que cambiar ya que tenga dinero. Uh-huh. Muchas gracias por cuidar a Lalito. Ay, señora. ¿Ya se durmió? Sí, hace mucho rato. Chiquito. Pero antes de dormirse, preguntó por usted. Le pago lo del día y un poquito más porque se me hizo muy tarde. Ay, no, no, señora. Mire, yo con mi... Por favor. Bueno. Muchas gracias. Gracias, señora. Ya me voy porque ya es un poquito tarde, ¿eh? Sí, que descanse. Buenas noches. Señora Cuquita. Dígame. Mire, me da mucha pena, pero... pues como están las cosas ahorita, creo que... ya no voy a necesitar que venga diario. Con un día sí y un día no va a bastar. Ay, no se preocupe. Los días que no venga con usted, yo tengo otro lugar donde trabajar. Okay. Bueno, nos vemos pasado mañana. Uh-huh. Pero si me necesita antes, llámeme. Yo vengo con mucho gusto. Claro. Buenas noches. Gracias, que descanse. ¿Y? ¿Conseguiste trabajo? Bueno, a ver, ¿en dónde? ¿De qué? ¿Cuánto te van a pagar? Qué bárbaro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ah, sí, buenas noches. ¿Eh? Hola. ¿Y qué pasó con el trabajo? Todo muy bien. Hay muy buenas propuestas, pero pues estoy estudiando la mejor para no tomar una decisión precipitada. Claro, claro. Quedarme con el mejor postor. Mira, no te debes conformar con menos de lo que ganabas antes. Tienes que ir más allá, el doble, el triple. Y eso significa más tranquilidad para esta familia, ¿no? Ay, es que los gastos de las medicinas cada vez están más caros. Sin mencionar los servicios de la casa, la luz, el gas, el teléfono. Sí. Por cierto, hablaron del periódico que la suscripción se vence en 2 días. Uy, pues bueno, ni modo, hay que decirle que lo cancelamos, no pasa nada. ¿Cómo crees? Y si no hay periódico, ¿dónde consigo trabajo? Bueno, está bien, habla y que lo vuelvan a contratar y que lo carguen a la tarjeta, está bien. Yo me siento un poco cansada, me voy a descansar. Oye, hija. Sí, yo también te quiero. No, sí, yo también te quiero, sí, pero no es eso lo que te iba a decir, mira. El periódico no es todo lo que hay que pagar. Amiga, lo que me tengas que decir rapidito porque me están cobrando por hora cuidar a Lalito. Hoy traigo toda la actitud. Veme mi sonrisa. Hoy es nuestro día. Te lo prometo. ¿Qué? ¿No piensas lo mismo? No es eso. Mira, estuve pensando. La verdad creo que es más fácil que encontremos trabajo si buscamos por separado. Y así la que encuentre primero puede ayudar a la otra. Pero es que tú y yo somos amigas hace mucho tiempo y compañeras de trabajo muchísimo más. Así que, ¿por qué? No me hagas chantaje, amiga. No vamos a dejar de ser amigas. Solo digo que, bueno, imagínate que solo hubiera una plaza de trabajo y tuvieran que elegir entre nosotras. Sería horrible. En cambio, así, separado, pues, la que encuentra primero puede echarle una mano a la otra. Eso es todo. Está bien, si así lo quieres. Es que, mira, te juro, yo ya no puedo. Tengo que pagar la colegiatura, el parásito de mi exmarido no me da un centavo. No tengo ya para las terapias, estoy desesperada. Yo te entiendo, estoy pasando por lo mismo. Tampoco tengo un peso, además. Pero es que, ¿sabes qué? No nos podemos conformar con nada. O sea, así nada más, porque sí. Es que no se trata de eso, se trata de que encontremos algo que nos ayude a salir del paso y después encontremos algo que nos busque. No es conformarnos, es hacer lo que tenemos que hacer para salir adelante. ¿Es eso? ¿Te estoy hablando? ¿Nos dejas de mirar, por favor? Es incómodo, de verdad, faltas al respeto. Ya, qué bárbaro. Y es que, oye, te estás metido aquí en la conversación. Ya, ¿qué te importa? Lo siento, no quise molestarlas. Es que solo estaba esperando a mi pareja, volteé a verlas y son realmente hermosas y es que... luego me gana la profesión. No, claro. Fácil. Me di cuenta que te gana la profesión de acosador. No. ¿Cómo esperando a la novia viendo otras chicas? No, qué bárbaro. No, créeme. Soy Guido Ocias y soy fotógrafo profesional.
Ajá, yo soy Maya. ¿Y? Y que tú y tu amiga son realmente preciosas. Y no sé si hayan trabajado antes en esto, pero yo creo que en foto pueden dar muy bien y que podrían... Mira, no sé. Ya, ese cuento me lo sé de memoria. Esta cuestión de te voy a lanzar de modelo, mi rey, ya pasó hace mucho tiempo. Ya no somos ninguna adolescente. ¿Sí te das cuenta? Ya no soy ninguna adolescente. Así que esto de ligar, basta. Ya, déjame gritar, ya, cállate. No, no, por favor, no es... Y tú ya vete. Mi amor. Ido. ¿Cómo estás? Bien, corazón, ¿tú? Muy bien. Bueno, él es Juan y es mi pareja. ¿Cómo estás, Juan? Y ellas son... Hola, Abril, Juan, ¿cómo Abril. Estás? Bien, bien, gracias. Yo, ¿tú? Maya. Maya, mucho gusto. Oye, están perfectas para... Es para lo que sí. Estaba intentando decirles, pero... Bueno, vinieron por mí y ya me tengo que ir. Pero si me hablan por teléfono, podemos platicar más a fondo de algo que yo sé que les va a interesar mucho. Sí, ojalá que se animen. Guido es un excelente fotógrafo. ¿Vamos? Sí. Hasta luego. Que te mejores. Gracias. La super regué. De todos modos, ¿qué nos iba a ofrecer, hombre? Por Dios, es un fotógrafo. Lo que sí es un desperdicio. Sí. ¿Cómo que nos iba a ofrecer? ¿Fotografías? A ver, amiga, he pagado mucho dinero en mis terapias para soportar y entender y llevar a la vida que soy una mujer guapa, exitosa, inteligente. Claro, que la belleza y la inteligencia se puede llevar. Ay, a ver, bájale dos rayitas, ¿sí? Ay, ya no tenemos 20 años, querida. La carne se cuelga y ya no cuesta lo mismo. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Que busquemos un trabajo serio. Eso. ¿Ves? Colgada, pues. A ver, Lalo, ya, Lalito. Ya, mi vida, por favor. Eduardo, por favor, ya cállate, mi vida. Deja de golpear con la pelota. Lalo, ya. Ya hiciste que le pegara al coche. Hazme caso, caramba. Dame la pelota. Ya. Siéntate. ¿Cómo que no? Gracias, te va a caer muy bien, toma. Gracias. A ver, platícame cómo te fue. Pues mal, las cosas están muy difíciles y mi compañera de batalla me abandonó, prefiere estar sola. ¿Cuál es la que es madre soltera? Sí, Abrí. Ay, hija, pues sola te va a ir mejor. Mira, de verdad, eso de andar cargando con costales como que no vaya. Claro, ¿verdad? Como que no va. Pero bueno, pues así me tocó. ¿Qué estás insinuando? ¿Que tu hermano y yo somos una carga para ti? No, no, mami. Lo que pasa es que pues las cosas están muy difíciles y Clemente creo que me podría ayudar. Mira, hija, a mí me gustaría ayudarte. Pero bueno, ¿de qué puede trabajar una mujer enferma y vieja como yo? Mami, no te lo estoy pidiendo. Yo te entiendo perfectamente. Pero pues es que mi hermano sí. Tu pobre hermano. Ay, es mi cruz. ¿Solo tuya? ¿Dónde anda ese baquetón? Hija, salió a buscar trabajo. ¡De verdad! Casi todos los días sale. Mira, tú no te dabas cuenta porque no estabas. Pero bueno, ahora que estás aquí, vas a ver los esfuerzos que hace mi pequeño para conseguir trabajo, hija. Maya. Pobrecito. Maya. Necesito dinero. No tengo. Dame dinero, por favor. Me urge. No tengo nada. En serio, nada más dámelo así, por favor. A ver, escucha, lo último que tenía lo usé para pagar la renta, para pagar el teléfono, para pagar todos tus lujitos. Tienes que entender que si no me lo das, me va a ir como en feria. ¿Qué hiciste? ¿En qué estás? ¡Ay, Dios mío! No, son ellos, mamá, son ellos. No, tranquilo. Yo veo. No, que no, no, yo, no, no, tú tranquilo. Me van a golpear. Nadie te va a golpear. ¿Qué hiciste, Panujito? Mensajero. Pase, joven, por favor. A ver. Solo vengo a entregar esta carta a la señorita Maya Martínez. Soy yo. A ver, ¿qué quiere? ¿Y usted trae algo con mi hermano o qué? Nada, no tiene nada. ¿Yo? ¿No? No. Esto es del departamento judicial. Es que yo no tengo para sus honorarios. Linda, ese no es problema. Yo quiero ayudarle. Falta que usted quiera. Usted me entiende, ¿verdad?
Esto es un citatorio del departamento de ventas. No, no, del departamento de cobranza de un departamento. ¿35 mil pesos de deuda? Bueno. ¡Lárguese, ándele! Vaya a ver otra cosa. ¿Te interesa? ¿35 mil pesos, mamá? ¿Me puedes explicar? Esa tarjeta solamente la tienes tú y te la voy a guardar. ¿Qué? Seguramente la clonaron, hija. Ya ves cómo están los fraudes. ¿Fraudes? No seas chistosa, mamá. Yo esa tarjeta te la saqué a ti. Te la saqué porque tú querías mucho esa medicina, la de la gota, el asma, la asiática. Solamente la venden en ese lugar. Dime, ¿qué hiciste? ¿Seguiste llamando por teléfono? Mira, hija, yo... A ver, yo... ¿Yo? ¿Sabes lo que dice aquí, mamita? ¿Sabes lo que dice aquí? Que están amenazando con un acto penal a la titular. Y la titular efectivamente soy yo. Sí. Sí, sí, seguí pidiendo la medicina, sí. Pero es que con ella yo me siento bien, hija. Me siento bien. ¿Los estados de cuenta dónde están? ¿Por qué no estoy enterada de esto? ¿Eh? Mira, ya. Yo pensaba guardar un dinero y pagarlo yo, pues, para que tú no te mortificaras. No me mortificar, qué chistosa, mamá. Esto, si no lo hago, no lo pago, me van a meter a la cárcel. Aquí me están acusando, ¿qué voy a hacer? ¿Y sabes qué? Aquí dice que es el quinto citatorio. ¿Quinto? ¿Dónde están los otros junto con los estados de cuenta? Yo no pensé que se fueran a poner tan difíciles. Yo pensaba que nada más nos querían intimidar. ¿Dónde voy a sacar el dinero de la tarjeta, eh? ¿De dónde? ¿Tú qué hiciste? Pues es que como te quedaste sin trabajo, yo me fui a apostar, a jugar cartas, para ayudar, para ganar dinerito, pero... Eres una persona bastante irresponsable. ¿Qué te pasa? ¿Tienes aquí qué? ¿Ayudarme? ¿Cuánto apostaste? Pues perdí 20 mil pesos. ¿De dónde lo voy a sacar, madre? Explícame, ¿de dónde? Mira, no te pongas así. Tu pobre hermano lo estaba haciendo para ayudarte. ¿Y tú? Pues también por ayudarte. ¿No te sale más barato comprarme esa medicina que meterme en un hospital? Hija, yo ya estoy más para allá que para acá. En serio, no sé qué voy a hacer. O sea, no los entiendo. Oye, pero lo de la apuesta... Acuérdate que yo nada más lo hice para ayudar. ¿De veras que eres un cinco? ¿Ayudar? ¿Sabes qué? Vente, te ayudo. ¡Óyeme, no! ¡No le pegues a tu hermano! ¿Qué? También a mí me vas a agarrar a cachetadas, ¿no? Ganas. No me faltan, ¿eh? Son un par de bocinos los dos. ¿Estás bien? Tómate el café de tu hermano. Ingrata, nieta. Deja la mochila. Buen día. Le llamamos para recordarle que tenemos un adeudo pendiente. Le llama Mari del consultorio de la doctora González para recordarle que el pago por las terapias de Lalo es los primeros 5 días del mes. ¡Eduardo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso, Eduardo? ¿Eh? A ver, te estoy hablando, contéstame. Veme a los ojos, Eduardo. ¡Eduardo! Aquí, a los ojos. ¿Qué te pasa? No hagas eso. Mami, lo siento. La verdad no sé si lleguemos a un acuerdo con los del banco. No se preocupe, preciosa. Mientras yo sea el intermediario, digo, el mediador entre usted y el banco, le voy a buscar el mejor trato posible. ¿Pero usted cree que sea posible eso? ¿Es que usted no trabaja para ellos? No en todos los casos. Es que yo tuve una muy mala experiencia con la gerente de este lugar. No se preocupe, deje todo en mis manos. Licenciada, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarla. Gracias, licenciado, igualmente. No pensé verla por aquí tan pronto. Estuve revisando mis archivos y me encontré con que usted tiene una deuda muy grande con el banco. ¿Y todavía tuvo el descaro de venir a pedir un préstamo? Bueno, es que yo no sabía de esa deuda. Vaya, veo que ya se conocen. Esto puede facilitar mucho las cosas. ¿Podríamos llegar a un arreglo? ¿Un arreglo? Tal vez. Si se tratara de otra persona. Aunque creo que podemos hacer una excepción.
no me diga que va a condonar la deuda. No. O nos paga todo lo que nos debe, hasta el último centavo, incluyendo los intereses sobre intereses más gastos de cobranza, o si no, la embargo, o de plano, a la cárcel. Martín. Espera un tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Traemos prisa, vamos al ginecólogo. ¿Cómo estás? No puedo seguirte esperando con las terapias de Lalo. Me urge que me ayudes. ¿Otra vez con las mismas cantaletas de siempre? A ver, ¿qué parte no entiendes? No tengo trabajo, necesito que me ayudes, por favor. Lo siento mucho, no puedo. Y más ahora que voy a tener gastos dobles. Buenas tardes. ¿Cómo te compadezco, criatura? Cálmate, ¿eh? Además, ¿cómo que dobles? Sí, ¿no sabías? Voy a tener gemelos. ¿Cómo voy a saber? Ni siquiera contestas mis llamadas. Además, métetelo en la cabeza. Los tres son tus hijos. Necesito que me ayudes. Lalo es un niño especial. Necesita terapia. Ya te dije que no puedo. Me preocupa no poder proveer a mis hijos. Y más que te digo, voy a tener gastos dobles, entiéndeme. Y eso de la terapia, por favor, carambas, son puros cuentos de los médicos para sacarle dinero a las mamás preocuponas como tú. Mira, Martín, yo no sé si eres o te haces. Fuiste conmigo, viste los estudios. Sabes perfectamente que tiene un problema. Por favor, Abril, unas buenas nalgadas a tiempo hubieran sido más efectivas. Ah, pero como trabajabas mucho y lo consentías demasiado, ahí están las consecuencias, mamita. Eres un retrasado. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Arréglatelas sola. Adiós. ¡Eres un imbécil, Cupido! Muchas gracias. No me dé las gracias. Agradézcale al licenciado que fue quien me pidió una oportunidad para usted. Pero solamente va a ser una. Si no nos paga la cantidad acordada para el día señalado, la próxima vez que nos veamos va a ser en un ministerio público o en el reclusorio. Permíteme. Enseguida estoy con ustedes. Sí, gracias. No se ponga así, preciosa. ¿Cómo no quiere que me ponga así? De verdad que estas cosas me dan mucho coraje. Esto se puede voltear. ¿Cómo? Si usted quiere, preciosa, yo le puedo echar la mano. Eso de conseguirle que le dieran un plazo era plan con maña. A ver, explíqueme bien. Mire, desde que la vi dije, esta preciosidad es de las que uno hace lo que sea por estar con ella. Yo puedo hacer lo que usted quiera. Incluso ganarle el caso al banco. Que le perdonen la deuda o recurrir a todos los recursos legales que se puedan hasta que el banco se harte y le cobre, digamos, el 10% de lo que debe. Pero es que yo no tengo para sus honorarios. Linda, ese no es problema. Yo quiero ayudarle. Falta que usted quiera. Usted me entiende, ¿verdad? Por supuesto que lo entiendo perfectamente. Así que usted no se equivoque. Yo conozco a las de tu tipo. Apretada. Qué rica estás, mamacita. Eduardo. Mira lo que tengo para ti. No quiero caminar. Pues tienes que caminar. Ya no tenemos coche ahorita, ¿ok? Vamos a caminar. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Por qué te dicen de cosas? Que es un ¿quieres naco? Te hago la parejita, mi reina. Es un naco. Mira, pues, ¿qué tiene? Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya, qué sorpresa. Vaya, regresaste a tus orígenes, edecaneando. De alguna manera tengo que ganarme la vida. Ese es tu castigo por soberbia. Si se trata de castigos, tú deberías estar pidiendo limosna en la calle. Ve cómo estás y no cambias. Yo que pensé que en algún momento podías ocupar mi lugar, pero ya veo que me equivoqué. Qué pena me das, de verdad. Adelante, señorita. Buenas noches. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pueden soportar ver a una mujer guapa caminando por la calle nada más así? Faltándome al respeto, diciéndome... ¿Quieres 5 minutos conmigo? Te doy 1,000 pesos. Ay, hermanita.
qué no le tomaste la palabra? ¿Qué no ves cómo están las cosas? ¿Cómo está? Bien, señora, ¿cómo le fue? Bien, bien, vengo muerta, la verdad. Ay, qué cosa. Ay, ¿cómo está Lalito? Uy, jugó toda la tarde. Y ahorita está tomando su siesta. Qué bueno. Pues ya se puede retirar, Cuquita. Muchas gracias. Sí, señora, ¿cómo no? Mire, perdóneme que le dé así el dinero, pero así me dan las propinas. Ay, señora, no se preocupe. Gracias. Mire, si no tiene, me lo paga no, luego. No, a mí no me gusta abusar, Cuquita. De verdad, le agradezco mucho. Gracias. Señora, aproveche que el niño está dormido y descanse. Gracias. La verdad es que el trabajo de mesero es más pesado de lo que yo pensaba. Sí. Y no estoy muy acostumbrada al metro y a los camiones, así que... Ay, en fin, mire, me dio esto el gerente. Quizá pueda servir para la comida de uno o dos días. ¿Qué le pasa, Cuquita? Lloro, señora, porque usted no llora. Y me parte el alma verla así. Mire, Cuquita, estas son pruebas que nos pone la vida y hay que afrontarlas así. Ay, señora, es usted de admirarse. Y se lo digo a la buena, ¿eh? Muchas gracias. Y ya me voy. Que esté usted bien. Que descanse. Oiga, Cuquita, antes de que se me olvide, bueno, la semana que entra voy a doblar turno porque hay que pagar las terapias de Lalito. ¿Me lo puede cuidar? Claro que sí, señora. Usted va a contar conmigo para siempre. Gracias. Adiós. Hijo, ya apaga la tele, que no debe tardar tu hermana. Bebé, siéntate, se va a enfriar. ¡Qué asco, de veras! ¿Qué pasa? Mamá, es que un tipo me venía siguiendo diciéndome, mamacito, quiero, merezco, aprieto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pueden soportar ver a una mujer guapa caminando por la calle nada más así? Faltándome al respeto, diciéndome, ¿no quieres 5 minutos conmigo? Te doy 1,000 pesos. Ay, hermanita. ¿Y por qué no le tomaste la palabra? ¿Qué no ves cómo están las cosas? No esas tonterías, de veras. Mira, tú todavía estás guapa, ya no eres una niña. ¿Por qué no le sacas provecho a eso? De veras eres un animal. Puede ser que no escuche nada, ¿eh? Tómate tu café, mi amor. Ay, mira, te compré pan de dulce exactamente del que te gusta. Gracias. Hija, ya viene uno de los pagos que se deben hacer al banco. Mira, que yo sepa, con lo que ganas de demostradora no te va a alcanzar. ¿O sea que me estás insinuando que me venda? Si yo pudiera, lo hacía. Yo sería capaz de llegar a eso antes de tener a mi familia muerta de hambre como estamos nosotros. ¿Prefieres que sea prostituta? Hijo. ¿Sabes qué? Discúlpame, no, casi no tengo señal. Voy a salir un momentito. Disculpe, permíteme. No se puede ir sin pagar la cuenta. ¿Qué pasa? Yo jamás haría eso. Yo nunca me iría sin pagar la cuenta. Lo que pasa es que no tengo señal y pues... ¿Qué? No me ve así. ¿Quién es su gerente? ¿Con quién tengo que hablar? El gerente soy yo. No, es que yo soy una clienta que viene seguido de este lugar y ¿cómo les ocurre? Maya. ¿Trabajas? ¿La conoces? Sí, yo me encargo. ¿Tú trabajas aquí? Disculpe. Sí, no te rías. ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué? ¿Te ibas a ir sin pagar la cuenta? Es que no tengo un peso. No encuentro trabajo y si encuentro nada más de un día o dos, ya. Mira, yo te entiendo, pero entonces encuentra algo como esto. Yo por lo menos tengo ahorita para pagar las medicinas y las terapias de Lalo. Ya con eso estoy del otro lado. Deja el ego, amiga, ni modo. A mí no se trata de ego. Es que ningún trabajo alcanza para mi familia tan abusiva que tengo. Pues entonces léele la cartilla. No es posible que sigas así. Tu hermano tiene 20 años, por favor. ¿Te acuerdas cuando veníamos a este café? Ay, chavitas, llenas de ilusiones, proyectos. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien. Nunca me llamaron, me dejaron vestido y alborotado. ¿Para qué querías que te llamaran? ¿Cómo que para qué?
La propuesta que yo les tengo es muy en serio. Yo quiero que ustedes sean mis chicas del calendario. ¿De un calendario? Sí. A mi vida, te pasas ahora sí. Espérate, es la tendencia ahorita. Mujeres reales que posen para un calendario. ¿Sí? Las fotos son para una publicación que busca resaltar la verdadera belleza de la mujer mexicana. Profesionistas. Y ustedes son guapas y exitosas, no veo por qué. Las fotos son de muy buen gusto, de muy buena calidad. Van a estar súper cuidadas. Y además, si mal no recuerdo, ustedes se llaman Abril y Maya. Bueno, ahí está. La señorita Abril y la señorita Mayo. Uf, tú. Muy bien. Inteligente. Sí, muy inteligente. ¿Qué les parece? Muy brillante. ¿Qué les parece? Digo, no me interesa mucho, la verdad. No es que sea lo que yo quiera. Pero ¿cuánto nos pagarían por las fotos? A ver si se convence. Por ese dineral no deberías de pensarlo ni tantito. Sí, a ti que no te importa el qué dirán. Tú posa para ese calendario. A ver, no me gusta que a la mujer la traten como un objeto sexual. Pero con el dinero que dices que te van a pagar, salimos de apuros. Aquí se debe mucho. Mami, entiéndeme. Yo no quiero traicionar mis principios, ni lo que soy, ni mis ideales. Pero si prefieres traicionarnos a nosotros. ¿Cómo ustedes? Esta vida que estamos llevando ya no es vida, hija. Nos tienes a pan y agua. ¿Ya ves? Hiciste llorar a mi mamá. Mi mamá tiene razón. Ya no tenemos ni teléfono ni internet porque no has pagado. Y la luz y el agua van por el mismo camino. Y el periódico ya ni llega. Ok. Perfecto. Ni luz, ni agua, ni comida, ni lujos, ni internet, ni absolutamente nada, porque no pienso posar para ese calendario. No lo voy a hacer. Ay, se me está durmiendo este brazo. ¿Estás bien, mamá? No, hijo, me falta el aire. ¿Estás bien? Mira, mamá, ya, por favor. Por favor, no empieces con tus cosas. Ay, en serio, de veras, que están tan para bueno. Hijo, síguela, síguela, córrele, síguela. ¿Cómo te fue? ¿Cuándo te pagaron? ¿Conseguiste un contrato para una película 3X o algo mejor? No comas ansias, tranquilo. Oye, pero me imagino que ganaste lo suficiente para que salgamos de nuestras deudas. ¿Nuestras? ¿Sí? No, sí gané mucho dinero, pero para pagar las mías. Ustedes van a tener que rascarse con sus propias uñas. ¿Qué hablas? Uh-huh. Hoy tomé una decisión, madre. ¿Y tú? Vas a tener que buscar dónde vivir, hermanito lindo. ¿Estás corriendo de la casa? Sí, te estoy corriendo. Es una orden. Hoy disfruté muchísimo estar frente a las cámaras y pues me di cuenta que a grandes males, grandes remedios. ¿Cómo quieres que tu hermanito se vaya? Si no te parece, te puedes ir con él, mami. Pero qué mala hija eres. Anoche terminé en un hospital. ¿Sabes qué me dijo el doctor, mamá? Que no tienes absolutamente nada. Estás perfectamente sana. Lo que te pasa es que te metas enfermedades. Y decidí que yo voy a salir adelante. Y sola. Ya no puedo más con ustedes. Pero, hija. Yo sé perfectamente que no tienes la edad para seguir trabajando, madre. Pero también ya basta de que tengas la edad suficiente para seguir abusando de mí y sacarme dinero. Ya. Y que vives a mis costillas. Basta. Me estás llamando abusiva. Acéptalo. Acepta que has vivido atrás de mí todo el tiempo y lo único que haces es sacarme dinero. Ya me cansé. Y si no se quieren mover de esta casa, no se preocupen. De veras. La que se va soy yo. Maya, ¿en dónde te has metido? Me la he pasado buscándote, te he dejado mensajes, pasé a tu casa, le dije a tu mamá que me llamara, te marco al celular, no me contestas, parece que te debo dinero, ¿qué te pasa?
Ok, número uno, explícame por qué tan guapa. ¿Qué pasó? ¿Ya no trabajas aquí? No, ya no trabajo aquí. Contéstame, ¿por qué no me has llamado? Porque mi celular, pues, ya no lo tengo por falta de pago. Y en mi casa no me han dado los recados porque ya me salí. ¿Ya por me salí? ¿Por fin? Ay, qué gusto. Ya no tienes el parásito de tu hermano. Me da mucho gusto. Pues sí, traté que entendieran de la mejor manera, pero no lo logré. Así que, pues, les di un poco de lección. Me parece muy bien. Además, ahora sí vas a poder crecer. Y tu dinero va a ser tuyo. Mi dinero, tuve que pagar dos depósitos, o sea, no tengo un peso. Bueno, ¿y sabes qué hice con el dinero que nos pagaron por el calendario? ¿No? ¿Qué? Seguí tu consejo. Abrí mi propio negocio de banquetes. ¿Es en serio? Claro, por eso te estaba buscando y tú no me contestas. Ay, amiga, qué gusto me da. De verdad, muchísimas felicidades. ¿Tú? Muy bien. No. Nosotros muy bien, querida. Ponte a anotar todos los pendientes que tenemos. ¿Pendientes de cómo? Somos socias, ¿no? Somos amigas, estamos juntas, ¿no? ¿Socias? Obvio, por eso te estoy buscando. Llevo dos semanas trabajando sola, órale. Ponte a chambear. ¿Estás en serio? ¿De verdad? Ya. Te voy a platicar. Ajá. Primero, encontré, alguien que nos puede proveer de flores. Buenas noches. ¿Lo tiene? Hola, buenas noches, señora. Qué gusto volver a ver. Por favor, siéntase en su casa, con permiso. Estoy muy contenta. Hoy tiene que salir todo perfectamente, que los meseros estén en su lugar, tú y yo muy sonrientes, buena actitud. No cabe duda que de verdad banquetes Abril y Maya son los mejores, ¿o no? No cabe duda que tú me hacías falta. En verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, amiga. Ya terminé la plana, mamá. Muy bien, ahora ve y pégala allá. Sí. Ay, señora. A Lalito le va requete bien con las terapias. Ya logra concentrarse. Sí, está mucho mejor. Y todo gracias a que usted, a pesar de todo, hizo hasta lo imposible para sacarlo adelante. ¿Qué quería que hiciera? Cuquita, es mi hijo, es mi obligación. Claro. Ay, la verdad, yo no puedo terminar de pagarle todo lo que usted hizo por nosotros. Nos apoyó muchísimo. Lo hice con mucho cariño, señora. No crea que no me di cuenta que todo el tiempo estuvo dejando su sueldo. Ah, es que yo la veía muy mal, señora, y veía su necesidad. Y a mí me alcanzaba con lo que ganaba en el otro trabajo. Ay, Cuquita, nunca voy a tener palabras para agradecerle lo que hizo por mí. Jamás. Créame, yo la veo como una compañera, una amiga. Prácticamente ella es parte de la familia. ¿En serio? ¿Yo soy todo eso para usted? Así es. Pero si somos tan distintas. Claro que no somos distintas, Cuquita. Somos exactamente iguales, no importa lo que hayamos estudiado, lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, nuestras diferencias físicas. Al final somos mujeres y eso es lo más importante. Tenemos que estar juntas y apoyarnos. Tiene razón, tiene razón. Oiga, ¿y a usted no le preocupa lo que dirán adelante con esas fotos del calendario? No, Coquita, la verdad es que no me importa. Si alguien cree que debo de sentir vergüenza o sentirme incómoda con ellas, me da igual. Mire, ahora tengo mi propio negocio, Lalito está mejor y pues afortunadamente ya pasó esa racha y claro, fue por esas fotos. Sí. Así que tengo que estar agradecida. Sí. Además, la verdad no me veo tan mal, Cuquita, ¿no cree? Ay, no, guapísima, señora, guapísima. Bueno, básicamente los hemos reunido porque gracias a su esfuerzo, al trabajo en equipo y a todo su empeño y confianza, nuestra empresa de banquetes abrirá su segunda sucursal en la Ciudad de México. Sabemos que en la actualidad es muy difícil que un negocio crezca y más se mantenga, pero eso es reconocimiento y eso es parte de todos ustedes. Así que de verdad, muchísimas gracias. Es un aplauso para ustedes. ¿Cuántas veces tomamos una revista en donde aparece una mujer? No sé, dígase azafata, modelo, actriz, cantante, con muy poca ropa y la estereotipamos. No sabemos las razones que la hayan llevado a eso. Tal vez fue un simple gusto de expresar su belleza o una gran necesidad. Generalmente solo se hace notar la poca ropa, pero no el enorme valor y el mucho corazón. Y no por ello se les debe menospreciar o señalar, porque sea el motivo por lo que lo hayan hecho, ellas lo decidieron. No olvidemos que son mujeres, como tú y como yo. No nos discriminemos, hagamos fuerza. Una cadena no se rompe gracias a los eslabones que tiene unidos.